Bueno, señores, la cosa pica y se extiende. El lápiz consciente le da un ultimátum, escúchame bien, un ultimátum a Santiago Matías. Yo no voy a hablar mucho, yo le voy a dejar aquí el video para que usted lo vea. Mire aquí. Buen día, la gente mía. Y quiero decir esto, voy a ser breve. Y lo quiero hacer con todo el respeto que se merecen la persona que verdaderamente me han acompañado en este proceso a mí y que verdaderamente sienten algo por mi abuela y que sienten un afecto por mí. Pero quiero dirigirme a este caballero Santiago Matías Alofoque. Oye, hermano, te voy a decir algo como hombre, como varón, y te lo voy a decir de una manera que yo sé que tú lo vas a comprender. Bro, oye, en mi familia a ti nadie te conoce. Quizás mis hermanas, que son más o menos contemporáneas, te pueden conocer, pero mi abuelo, mi abuela, mi papá, ¿me entiendes? No te conocen. Incluso mi mujer, tú sabes por qué, cuando fuiste allá a la funeraria, no hiciste ni siquiera el intento de saludarla, ¿me entiendes? Porque tú sabes que tú eres un tipo que realmente tú no eres grato para mí. Yo no sé si para el mundo tú seas una celebridad o lo que, o whatever. Eso ya tiene que ver con el criterio de cada persona y cada percepción. Para mí, my brother, tú eres lo más semejante a una basura. Porque tú no pierdes tiempo para tú hacer tu view y tu vaina y buscar tu sonido y buscar tu cámara. Y tú eres tan bajo así que tú te atreves a visitar hasta la funeraria, ¿me entiendes? Buscando la manera de crear una controversia, alimentar el morbo de la persona. Bro, te voy a recomendar que le baje, porque puedes encontrar cosas que tú seguro por tu inocencia y por tu inmadurez no sabes que en la vida se pueden encontrar. De todo corazón, my brother. ¿Me entiendes? Y esto te lo estoy diciendo fuera de farándula y fuera de todo lo que tú te puedas imaginar, my brother, ¿me sigue? Bájale un cambio con el faranduleo conmigo, por favor, manito, ¿oíste? Pasen buena la gente mía. Bueno, señores, la cosa pica y se extiende. Lápiz Consciente le da un ultimátum a Santiago Matías. Santiago Matías se dirigió, él y el doctor Nastra se dirigió hacia la funeraria donde estaban velando los restos de su abuela Palín. Si ustedes se fijan, y voy a hacer este comentario para dar inicio al video, si ustedes se fijan, Santiago Matías fue con el doctor Nastra. En el comentario que hace Lápiz Consciente, no menciona al doctor Nastra, y le voy a decir por qué. Miren, ustedes ven que Lápiz Consciente está hablando exclusivamente de Santiago como un farandulero. Y miren por qué Lápiz Consciente lo cataloga así. Santiago Matías no simplemente fue a la funeraria a cumplir o a visitar, sea lo que sea. Santiago Matías llevó sus medios de comunicación, es decir, de Último Minuto, que es su periódico, lo llevó y dio cobertura de esto. Lo cual a Lápiz le molestó, ya que era un momento muy íntimo y muy familiar. Recordemos que cuando a Palín la fueron a enterrar, fue algo exclusivo e íntimo. No fue algo para que el pueblo vaya atrás de ella ni nada así por el estilo. Fue algo bien íntimo e exclusivo. Y eso es lo que quería Lápiz Consciente. Lamentablemente, Santiago Matías no ayudó a que esto pasara. Porque llevó a la prensa y todo el que fue se hizo eco y seguían llegando personas de diferentes índoles. Artistas urbanos, políticos y así por el estilo. Entonces, esto fue algo de lo que le molestó bastante a Lápiz Consciente, ya que él quería mantener todo a discreción y quería mantener todo con el debido respeto que él entiende por su dolor, que es su abuela. Recordemos que Palín no simplemente es abuela de Lápiz Consciente, es como su segunda madre, ya que es ella quien se encarga cuando su mamá Bimba muere. Lápiz Consciente, para él, tiene un doble sentimiento. Quiere a Palín como su madre, ya que su madre física, ya su madre materna murió cuando él era adolescente.
y quiere también a Palín como lo que es su abuela. Entonces hay un doble sentimiento que tiene el lápiz consciente con ella. Por eso todos hemos visto, y de hecho todos hemos visto los videos que ha publicado Lápiz, donde demuestra, y ya lo conocíamos, la estrecha relación que tenía Lápiz consciente con su abuela Palín. Así que Santiago Matías irritó al Lápiz hasta tal punto de decirle, güey, bájale, bájale, porque si no te lo vamos a aplicar con los códigos de la calle y no hay que hablar mucho y ya tú entiendes más o menos de lo que te estoy diciendo. Básicamente, eso fue lo que le quiso decir Santiago Matías a Lápiz consciente. Y miren algo en particular. Este comentario de Lápiz no solamente lo hace también por eso. Y es que cuando Lápiz, por su molestia, por su irritación, bloquea a Santiago Matías, Santiago Matías arremete contra él. Hay un programa que yo quiero que ustedes lo vean, de Santiago, está en el canal de Los Focos Iluminados, vayan a verlo, donde ese programa Santiago Matías habla acerca de Lápiz consciente. En ese podcast Lápiz está arremetiendo contra todo el mundo. Uno de ellos fue Lápiz consciente, donde Santiago Matías dice, Lápiz, me bloqueaste, fui a visitar a tu abuela Palín por la relación que teníamos y por algunos miembros de tu familia, y tú vienes y me bloqueas. Y ahí le dice su par de malas palabras, lo cual a Lápiz ahora le molestó aún más. Y es por eso que Lápiz realiza este video, para decirle, ya, güey, mira, bájale, suéltame en banda. O sea, literalmente Lápiz te está diciendo, suéltame en banda, ya yo no quiero coro con, yo no quiero ese tipo de coro, yo no quiero, o sea, coge tu lado, yo voy a coger mío. No, tú no tienes por qué hablar de mí, yo no voy a hablar de ti. Entonces, ya Lápiz consciente está hablando y ya, no a nivel de controversia, Lápiz consciente está hablando simple y llanamente a nivel de tigueraje y también a nivel de hombre a hombre. Fíjense que Lápiz consciente ya no usa término despectivo contra él en este comentario ni nada así por el estilo. Le está diciendo, hermano mío, te voy a dar un consejo de gratis. Trata de tú dame banda, porque las cosas se pueden ir a mayores. Eso es lo que le está diciendo Lápiz consciente. Si ustedes creen que este comentario que yo estoy haciendo es totalmente cierto, déjenmelo con los comentarios. Yo lo voy a estar leyendo y vamos a estar debatiendo allí. Si ustedes creen que yo estoy errado en mi comentario, pues también vamos a debatir este tema aquí. Déjenmelo aquí en los comentarios. Vamos a hablar. Gracias por ver este video. Dale like, suscríbete, comparte. Y no olvides suscribirte, que vas a apoyar mucho a este canal.